Hermano, vea, acabamos de probar una moto, pues primera vez que nos subimos en una moto deportiva. Salimos del doble propósito, de esas trocheras, de esas altas. Hermano, nos montamos en esto. Venga pues, ah no, déjame que respita mejor. Tenemos la Yamaha R3, la famosa R3. Primero, obviamente, es una moto deportiva, es una moto bajita. Uno se monta muy relajado, muy tranquilo. ¿Para qué? Incluso le quedan los pies doblados, ¿sí o qué? Hombre, verdaderamente, esperemos un momento Nada, para que la pase. fila está muy larga, entonces lo pedimos antes ahorita la maleta. Verdaderamente, ¿cuántos Y que centímetros quedan cube costará muchas esta moto? cosas porque no hay nadie. 321. ¿321 o 322? 321 321. centímetros cúbicos trae esta moto, No que se sienten ricos. Tiene como dos versiones. Cuando uno la empieza a andar en bajas, es tranquilita, es breve, se siente el poder, pero elegante y controlable. Y ya empieza a subir a partir de las 7000, 7500, 8000, y ya esa moto empieza a coger mucho impulso, se siente muy rica. El tanque resalta hacia arriba. Aquí pueden ver, crespita, mostrarles, está. Resalta hacia arriba rico. Uno tiene buen agarre. Esta moto en particular tiene varias modificaciones, ¿sí o qué? Empezamos. Yo creo que ya los dije por acá en la prueba de manejo, pero empezamos con este manillar. Es un manillar que es un poquito un manubrio más recogido hacia adentro, ¿sí o qué? Entonces, para el dueño le gusta más así recogido para tener un mejor agarre de la moto, para estar como más compacto en la moto, ¿cierto? La prendemos, ella hace su testeíto, muy normalito. Tenemos arriba medidor de combustible, tenemos abajo. La temperatura, que lo normal pues está en las tres rayitas. Es una moto que de por sí guarda calorcito. Cuando uno, digamos, lo con un tranconcito por ahí, cualquier cosa, ella se empieza a calentar. Tenemos los trips, obviamente, marcha engranada y medidor de velocidad. Aquí tenemos pues indicador de RPMs. Esta se prende pues más o menos a las 10.500. Hombre, a mí me gusta cómo suena. También tenemos modificado el exhausto. Pasa, ¿qué exhausto es? Austin Racing. Racing. A mí me gusta cómo suena, porque cuando está en bajitas, en bajas revoluciones, suena como muy grueso. Y ya después uno empieza a acelerar y se envenena. Ponelo. Entonces, a mí me gusta la crespita, que es tan exigente con eso de los ruidos. Le gustó. Ahorita nos da su experiencia. Hombre, la colita me gusta, es recogidita y también tiene un accesorio que son direccionales integradas pues al stop. Entonces se ve muy bonito. Esta llanta, una llanta curiosesca. Hombre, estamos hablando de Yamaha, una motico que ya va subiendo del cilindraje. Vea, por aquí la, vea, aquí están las, ahí está, en estacionarias. Ahí se ve como alumbra. Unas llanticas cariñositas, pero son pegajositas, muy buenas pegajositas. Tenemos un kit de arrastre que puede subir de los 400 mil hacia arriba, ¿sí o qué? Hombre, ¿qué más les digo yo? A mí me gusta mucho el diseño de la moto. El diseño es muy grueso, es radical. La farolita está muy coqueta porque tiene una mirada malona. Entonces se ve muy pro, muy pro. Gasolina. Aquí el compadre nos cuenta que utiliza gasolina corriente. La relación de compresión de esta moto está en 11.2 a 1. Lo recomendable, obviamente, si sube de 11 es para meterle extra, ¿cierto? Pero eso está muy costoso y todo eso. Entonces, el Sí, compañero, chao. don Rigo, nos vemos. El parcero le echa corriente y le ha ido muy bien con la corriente, eso sí, pero dice que sí, efectivamente, consume gasolinita. Más o menos de aquí de Santa Rosa de Osos, bajar a Medellín, unos 20 mil si va muy relajado. Si va ahí tallándola así, pam, 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 no sé qué, va a gastar más. Entonces es tragoncita, efectivamente. Ay, la velocidad final, 199. Mire, le ha sacado 199, no es que a 80, un par de nuevos. Pero bien, bien, nuestra primera vez en moto deportiva. La experiencia es muy, muy,
como, digamos, cansona, porque uno se cansa de las manos, pero es rica porque es mucha, es buena potencia. Pasar uno de una baja cilindrada a una media, media alta, pues ya, ya es otra voz, uno se cansa un poquito, la posición es diferente, pero es buena. ¿Cuánta potencia trae esta moto? Tiene 42 caballos, tiene 25 Nm, obviamente la potencia es más que el torque, pero eso se siente muy, muy delicioso. Y la Crespita nos va a conversar. Que usted no me sabe grabar, solo da mi ángulo. Ella nos va a decir cómo le fue de sacaculitos, de parrillero. Amigos, primero que todo, es incómodo porque uno no lo puede abrazar a él, porque no se sabía, uno se empieza a casquear, agarrar. Entonces a uno le toca tenerse de aquí, pues como desde el tanque, agarrarse, porque es... buñuelo, loco, uno era así, no es que... Tampoco tan buñuelo. Ahí uno para atrás. La silla es muy dura. Es muy dura, pero es una moto deportiva, muchachos, no le pueden pedir más a la vida. Con eso se han ido hasta Ecuador, no, ya le cogen la salsa a eso y ya para donde sea. Pero de resto yo me sentía muy alta, yo le llevaba un casco de ventaja a Juan José. Hombre, ya. ¿Cuánto cuesta una Red 3? Yo me quiero comprar una, yo quiero correr, yo quiero empezar ese mundo de las deportivas. Puede ser una moto para empezar en ese mundo de las deportivas. Y esta moto, pues digamos que para entrar a ese segmento está en un buen precio, y para hacer una moto como esta, para ser bonita, es una moto descontinuada, pues ya no. Y creo que el nuevo modelo no llegó aquí, pero es una buena opción. ¿Cuánto vale más o menos? ¿Cuánto te costó? Me costó 16 y medio. Listo, la moto le costó al dueño 16 y medio. Esta moto la comparan mucho con la Ninja 300. Hombre, no, pero es que yo estoy indeciso. Era que esta, la R3, la Ninja 300, ¿por cuál me voy? Hermano, yo personalmente, según todo lo que he visto en internet, yo me iría por esta. Porque la Ninja 300 suele devaluarse un poquito más y sostenerla es más caro. Los repuestos de Kawasaki son mucho más elevados que una Yamaha. Sin desmeritar, pues, calidades, porque las dos calidades son muy buenas. Pero esta... está más favorable, más asequible y muy fina, entonces yo me iría por esta. Obviamente esta consume un poquito más, que sería como lo débil, pero la moto es muy buena. ¿Qué más se me escapa? Accesorios, tiene unos sliders, está protegida y ya, pues la verdad, si quieren subir de cilindraje, esta es una muy buena opción. Yo quedé contento, cansado pero contento. Entonces, muchachos, ¿qué? ¿Qué? Ya vámonos para el carenaje. Ya lo voy a grabar. Ya, yo creo que ya. Da, desde esta carita. Sí me veo yo. Calle, sí. Desde esta carita les decimos que hasta la próxima ruta, muchachos. Nos vemos, nos hablamos. Síganos, suscríbanse, denle like. Esta perrita no deja, yo mejor los dejo. Chao.